esté teniendo allá en casita. Mi nombre es Mónica Mendoza y yo le traigo toda la información del pronóstico del tiempo. Le comento, onda tropical número 9 se va a estar ubicando en el sureste del territorio nacional. Esta está en interacción con un canal de baja presión, lo que va a provocar lluvias puntuales intensas en Tabasco, también en Oaxaca y en Chiapas, así como en la península de Yucatán. Finalmente tenemos ambiente de caluroso a extremadamente caluroso en el noroeste y noreste del territorio nacional, incluyendo nuestro estado de Tamaulipas. Así que van a continuar las temperaturas altas aquí en nuestro estado. Ahora continuamos con pues las condiciones actuales aquí en la zona sur de Tamaulipas. Tenemos una temperatura actual de 32 grados centígrados con una sensación térmica de 37 grados al momento. Esto debido a la humedad que se encuentra en 59%. El punto de rocío lo encontramos a los 23 grados centígrados. La presión el día de hoy se va a mantener entre los 1010 hasta los 1012 milibares. En estos momentos, 1011 milibares. El viento componente sureste 11 kilómetros por hora y la visibilidad 35 kilómetros. Ahora nos vamos con las temperaturas aquí en nuestro estado de Tamaulipas y en las diferentes ciudades, porque como yo le comento, va a continuar el calorcito. Reynosa 38 grados, al igual que Nuevo Laredo. Matamoros 34 grados al momento. Sotolamarina y nuestra capital, Ciudad Victoria, 37 grados centígrados, y Ciudad Mante estará con 36 grados el día de hoy. Continuamos con el pronóstico a 5 días aquí en la zona sur de Tamaulipas. A pesar del calor, vamos a tener probabilidad de precipitaciones varios días. Lo que es lunes, martes y miércoles tendremos un cielo parcialmente nublado, pero como le comento, con probabilidad de precipitación en la tarde-noche, al igual que en la madrugada. El día de hoy máxima de 33, mínima de 26 grados centígrados. Para el día martes tenemos una máxima de 32 con una mínima, al igual que hoy, de 26 grados. El miércoles la máxima va a ser de 31 grados y la mínima de 24 grados centígrados. La mínima se va a sentir muy rico este descenso ligero de temperatura, y esto va a ser en la madrugada del día miércoles. El jueves tendremos un cielo totalmente nublado con probabilidad de tormentas, máxima de 28 grados y una mínima de 24 grados centígrados. El día jueves va a refrescar un poquito. Y el día viernes tendremos condiciones similares a las de hoy, que es cielo parcialmente nublado con probabilidad de precipitación, máxima de 29 con una mínima de 24 grados centígrados. Les recuerdo que esto es hasta lo que ahorita se espera, y vamos a ver qué nos informa el Sistema Meteorológico Nacional, a ver si van cambiando los parámetros de la semana. Para finalizar, nos vamos con el orto y el ocaso. ¿En qué momento vamos a despedir al sol? El día de hoy, a las 7 de la noche con 19 minutos y 29 grados. Al momento, el día de mañana le damos la bienvenida bien tempranito, 5 de la mañana con 51 minutos y 26 grados centígrados. Y lo vamos a despedir misma hora que hoy, 19 horas con 19 minutos y la misma temperatura, 29 grados centígrados. Y ahora sí, esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo. Mi nombre es Mónica Mendoza, pero ya sabe que yo no me voy sin antes agradecer a mis patrocinadores. Muchas gracias a Emi by Shane por este bonito pantalón. Ahí lo pueden encontrar en Emi by Shane. Nos ubicamos en la Plaza Punto Oaxaca y así nos encuentran en nuestras redes sociales. También, bueno, ya vienen las graduaciones, bodas, 15 años, bautizos, todos los eventos sociales. Y qué mejor que protagonizar con Memoji Makeup and Hair. Así nos encuentran en Instagram y en Facebook. Ahí puede ver su trabajo. Protagonice con Memoji Makeup and Hair. Yo ya me voy, pero nos vemos el día de mañana. Si usted está comiendo, muy buen provecho. Yo también. Les mando un besote y continúen con más información en Zona 10, las noticias del puerto.